Hola, Jamón Lover, seguimos en Meta Tracción y mira dónde estamos. Es el único jamón, desde luego, que se le puede llamar jamón de perro. Y tiene que tener siempre, siempre, que tenga la vitola y la estrella grabada por una corteza. Siempre, siempre. Y aquí estamos con nuestro amigo Isidro, que está cortando y está dando a conocer las bondades del jamón de Ope de Teruel. Y tenemos aquí a Ricardo Moseo, que te hemos pillado aquí en Fraganti, que quiero que me hables, que yo sé que el otro día, semana pasada, se presentó la segunda guía Peñín del jamón, que es la guía del jamón de DOP de Teruel, que es... ¡Chachán! Ahí la tenemos. Y bueno, cuéntame un poco, Ricardo, o sea, yo sé que ha habido, bueno, otra cata, se han vuelto a cambiar las valoraciones, entiendo que las valoraciones de todos los secados al final van subiendo para arriba, cosa que nos va diciendo que el producto de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Estáis contentos con el resultado? Bueno, pues estamos muy contentos porque la media, nosotros siempre nos regimos por medias, ¿no? Sí. La media ha subido, tenemos 90 puntos de media. Sí. Y eso, la verdad, que es para estar muy contentos porque si una denominación de origen tiene 90... Es un sobresaliente, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores. Sí, porque es 90 sobre 100, es decir, sí, o sea, sí, para sí, que la gente lo sepa un poco, la máxima puntuación que puede tener un jamón es un 100 y tenéis una media de un 90, pues efectivamente... Sí, bueno, y en Peñín es un 99, porque dicen que la excelencia no existe. No existe, sí, que son bastante, a la hora de valorar y de puntuar, son un poquito delicados, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el balance de las ferias? Porque llevamos 2 semanas ahí en Teruel, ¿y cuál es el balance que haces de estas ferias? Un poco, ¿cómo lo has visto este año? ¿Cómo has notado? ¿Qué te despuntarías? O del foro que tuvimos también el otro día, el placer de asistir. ¿Qué despuntarías un poco de estas ferias, Ricardo? Pues yo, sobre todo, el giro que estamos intentando dar para profesionalizarlas más. La parte lúdica está muy bien trabajada por parte de los distintos estamentos, como el ayuntamiento y demás. Uh-huh. Y nosotros sí que creemos que hay que profesionalizarlas más. Y cosas como el foro que tú comentas, uh-huh, la presentación de la guía Peñín, la creación de una comisión agroalimentaria, sí, de la Cámara y COE, sí, o la cumbre de cocineros aragonesa, pues son cosas que van, pues, añadiendo cositas a la salsa, claro, para hacerla más rica, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pues nada, Jamón Lovers, muchas gracias, Ricardo. Os enseño la guía Peñín, la nueva guía Peñín 2020, donde están todas las empresas, los secaderos, que han presentado las piezas y que han sido valoradas. Y nada, nos despedimos desde aquí. Muchísimas gracias como siempre, que viva el jamón de Teruel, ya sabéis que somos gran fan del jamón de Teruel, y me voy a despedir enfocando a mi querido Isidro, que está aquí dándole ahora la paleta. Jamón Lovers, porque no podéis oler esto, pero que sepáis que esa loncha me la como a vuestra salud. Muchas gracias, Isidro, muchas gracias, Jamón Lovers, hasta luego, chao, chao.